empiezan las escuelas deportivas. Hablamos con la alcaldesa Almonte, Rocío Espinosa. Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que fijaros qué alegría se vive en el pabellón, ¿no? Sobre todo estamos en la hora más tempranita, que suelen venir los más pequeñines. Y la verdad es que bueno, primero quiero agradeceros que estéis aquí a esta hora, a las 4 de la tarde. Pero sí que es verdad que es importante, pues, mostrar, ¿no?, todo el trabajo que se desarrolla en este edificio, en el pabellón municipal, del Polideportivo Municipal, donde comienzan ya, pues, las escuelas deportivas. Seguimos con las mismas disciplinas deportivas y la verdad es que hablaba antes con el concejal y con el técnico de deporte, el éxito, ¿no?, de convocatoria, como todos los años. La práctica deportiva cada vez está en un mayor auge y la verdad es que la respuesta, cada vez que sacamos la programación, pues es inmediata. Ahora mismo tenemos a rebosar, pues, prácticamente todas las escuelas deportivas y, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, Gimnasia Rítmica, que es una de las escuelas deportivas que más ha crecido, pues estamos viendo que ahora mismo, pues, nos decía la monitora que tenía que organizar el grupo porque va a tener que dividir en horario, ¿no? Con lo cual, pues, se demuestra claramente el éxito de convocatoria. Pues lo importante es eso, ¿no?, que respondamos a la demanda de la gente. Además, estamos estrenando, no estamos estrenando pabellón, pero sí estamos estrenando imagen del pabellón, pues más actualizada, con colores, para que sea, pues, también más divertido y atractivo esas horas que pasan los pequeños y los no tan pequeños, los mayores que también realizan sus escuelas deportivas aquí, ¿no? Algunas de las mejoras que ya se pusieron en marcha el año pasado, como las cortinas para separar las distintas escuelas deportivas y aprovechar mejor el espacio y también que se desarrollen con una mayor calidad, ¿no? Y bueno, hoy es un día especial, vemos a los papás y las mamás aquí, que no es lo habitual, ellos normalmente se sientan arriba, pero hoy, como es el primer día, hasta que se ubican, hasta que conocen a los monitores. Bueno, pues, como digo, es un día alegre, ¿eh?, y sobre todo, bueno, pues, un día para animar a la gente a practicar deporte, a utilizar las instalaciones municipales, bien a través de las escuelas deportivas, bien de manera individual o a través de cualquier club, pero lo importante es, pues, buscar la salud, que nadie se quede sin practicar deporte por ninguna razón. Y bueno, aquí tenemos un equipo magnífico de profesionales, de monitores, de personal de mantenimiento, que son fabulosos. Esto lo han hecho el personal del ayuntamiento y yo quiero agradecer todo el trabajo y la implicación. Esta es una gran familia y yo creo que eso se nota cuando uno entra en estas instalaciones, ¿no? Que desde el conserje, el trabajador de mantenimiento o el monitor deportivo o el papá, la mamá de los niños o los propios niños, pues sienten que están en su casa, en instalaciones que son suyas y que van a pasar un buen rato, que van a aprender, van a convivir, y eso es lo que se respira en estas instalaciones. Por eso yo creo que se llena una de energía positiva viniendo aquí y animo a todo el mundo a que practique deporte y a que utilice nuestras instalaciones. Vamos a entrar en mayor grado de detalle con Iván Hernández, como concejal de deportes del Ayuntamiento de Almonte. Bueno, pues, en primer lugar, como ha dicho antes nuestra alcaldesa, agradecer vuestra presencia aquí. Y son exactamente 15 modalidades deportivas las que se han ofertado este año, siendo 13 aquí en Almonte, 9 en El Rocío y 7 en Matalascaña. Hay dos escuelas deportivas en Matalascaña, que son Aerobi y Fútbol 7, que no se hacen aquí en Almonte, pero son novedosas y son nuevas, ¿no? Ya se estuvieron aplicando el año pasado. También el año pasado tuvimos sobre unas 1.000 personas inscritas en las escuelas deportivas, el 10% de la población de nuestro municipio haciendo deporte diariamente aquí, junto con la campaña de natación, que tenemos otros 500 personas más o menos inscritas entre todos los grupos, y la verdad que es, como decía antes, ¿no?, un dato muy importante. El 10% de la población diariamente lo tenemos aquí en nuestras instalaciones deportivas y practicando tanto la campaña de natación como nuestras escuelas deportivas. La escuela deportiva se mantiene el mismo formato del año pasado, son las mismas escuelas, mismos grupos, y lo que no queremos es que se quede nadie sin hacer deporte. Esa es la idea primordial que tenemos que tener en nuestra cabeza, que el área de deporte y el Ayuntamiento de Almonte, este equipo de gobierno, apuesta porque nadie se quede sin hacer deporte y sin practicar deporte. Hablamos con Rafa Ducoy, como técnico de deportes del Ayuntamiento. Bueno, hablamos si el plazo está abierto, también de precios, etcétera. Sí, deciros que aunque hoy empieza la escuela, el plazo sigue abierto para todo que esté interesado. De hecho, animaros a todo el mundo a que vengáis a hacer práctica deportiva.
tanto pequeños como tenemos hoy aquí, como personas mayores. Y con respecto a los precios, sobre todo señalar que a las personas mayores y jubilados y con algún tipo de minusvalía, el año pasado ya entró en ordenanza unos precios donde facilita que todo el mundo pueda venir a hacer práctica deportiva con unos precios realmente económicos. Sí, la ordenanza tiene recogido que aquellas personas que tengan algún tipo de problema económico o otro tipo de problema, siempre con los compañeros de otro departamento de servicios sociales, llegando a hablando entre los dos departamentos, no hay ningún problema para que aquellas personas que no puedan acudir por temas económicos, ya digo, o otro tipo de problema, no tengan ningún tipo de perjuicio a la hora de hacer práctica deportiva. O sea que la idea, como ha dicho Iván el compañero, es que todo el mundo, independientemente de la edad, de sus posibilidades económicas o de otro asunto, pueda venir a nuestras instalaciones a hacer práctica deportiva.